practica, bien predica en la Toyota. Todos andamos pelones y siempre fuman tu mota. Ahora pues, ándale, no te me pases, idiota, ahora. Hola, ¿qué tal? Les habla Mike y hoy les voy a hablar de esta vía que se llama Garritas. Este ha sido mi proyecto los últimos 3 sábados y bueno, ya salió. Así que les quería hablar un poco de esta vía que está muy bonita en Pericos, está a la derecha del banquito. Y bueno, como pueden ver, pues empieza pues un poco tranqui y poco a poco se va desplomando. Que tiene esa salida del desplome, está bastante ruda. Como les comentaba, es un 10C. En The Crack hay algunos ascensos grabados y hay personas que dicen que es 10D. No estoy de acuerdo, sí creo que es un 10C, pero es un 10C donde tienes que definitivamente usar bien tus pies si quieres que te salga, o estar excesivamente mamado para sacarlo a base de puro crimp, ¿no? Y fuerza bruta. Entonces ambas betas pues las he visto y bueno, yo tuve que sacar la base de piecitos, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver aquí en la segunda cinta hay un descanso muy bueno, que es donde ya aproveché para descansar, y ocurre una travesía, ¿no? Entonces aquí están estas cazuelonas que están chidas y para proteger. Entonces aquí ahora, esta siguiente secuencia es el crux de la vía, que involucra sacar ahí el pie, torcer la rodilla y meter ahí el bidedo en la mano izquierda. Yo ahí reboto, hay varias betas ahí. Entonces lo que yo hago es ahí rebotar, cruzar la mano y pues ya subir los piecitos, ¿no? Ese es como lo más apretado de la vía, subir pies, pies, pies. Entonces, como les comento, es juego mucho de caderas y de pies si quieres sacarlo pues tranquilo, ¿no? Acá, una vez que sales de ahí, todavía no ha terminado tu sufrimiento, porque tienes una serie como de slopercitos y un mantle para terminar. Entonces yo de repente ya me andaba cagando, pero sí me pude quedar. Y ya enclipé, ¿no? Entonces, para salir, les digo, es un mantle y necesitas pues equilibrarte bastante con los pies y poder subir la cadera, ¿no? De manera que ya te puedas parar totalmente en el techito, ¿no? Que es lo que en este momento ando haciendo. Y una vez que lo logras, la ruta se fusiona con la de banquito, ¿no? Entonces, realmente Garritas es como hasta acá y después de eso ya es el banquito. Así lo marca la guía. A la derecha hay unas placas, pero no llevan a ningún lado. Y pues tanto lo marca la guía como preguntamos a varios escaladores locales fuertes de Puebla, a Marco, no sé, a Vivi, así nos comentaron eso, ¿no? Que pues sí, efectivamente se juntan ahí ya con el banquito y es la misma reunión. Entonces aquí pueden ver, pues es una diferente beta, ¿no? La semana pasada que subí el video del banquito era Jesus dándole el pegue y pues ahora soy yo, para que vean la diferencia, ¿no? Y bueno, estoy muy contento de haber sacado esto y espero pronto estar subiendo el video de la papita, que es mi proyecto actual. Y bueno, pues gracias por seguir los videos y nos vemos pronto. Chao. ¡Listo! Espérame.